y Turismo Visión Argentina llegamos al final de este nuevo Congreso de Calidad Turística, el quinto realizado en San Rafael por el Ministerio de Turismo de la Nación, y creo que los resultados son más que evidentes, ¿no? Más allá de las cifras que han dado, que son muy alentadoras, los que participamos nos dimos cuenta que año tras año Gonzalo Casanova Ferro, Director Nacional de Gestión de Calidad Turística del Mintur, va aumentando, va creciendo, va mejorando. Sí, por supuesto. Le aplicamos a los congresos la misma lógica que aplicamos a cualquier sistema de gestión de calidad. O sea, cada nuevo detalle que aparece en un congreso se convierte en una oportunidad de mejora. Y creo que eso se puede visualizar en este quinto congreso. La organización ha sido impecable, la logística ha estado a la altura de las circunstancias. Y los expositores, los temas, los objetivos que nos habíamos planteado desde lo académico, desde lo profesional, desde lo institucional, han estado más que cumplidos. Así que creo que hemos dado un buen partido. Han tenido casi 1000 asistentes en un mismo momento en una misma sala. Sí, efectivamente. Ha habido charlas emblemáticas como el inicio del Congreso, como la charla de Castica, como la charla de Ronald sobre Rainforest Alliance, o ahora mismo la charla de Temayquén sobre el cierre, que han tenido una asistencia notable. Gonzalo, bueno, esta nueva modalidad, esta nueva temática de incorporar otras cosas a las experiencias le ha dado buen resultado. Sí, por supuesto, por supuesto. Ha habido, mira, recién lo comentábamos, en el área del reservado, un señor que se dedica a otra cosa vino a comentarme lo bueno que le había parecido la charla sobre las tarifas hoteleras, sobre revenue management. Bueno, ese tipo de impresiones son las que te sirven de indicador para decir, bueno, no solo ha sido un éxito, no solo lo ha aprovechado el que lo tenía que aprovechar, sino que se ha difundido incluso a otros. Así que no, más que satisfechos. Recién lo comentaba con alguno de tus colaboradores, decía, la repercusión que ha tenido en los medios locales, ¿no? Diarios, televisión, radio. Hoy veníamos en el auto, en un taxi, y escuchábamos la repercusión del Congreso, el tercer día, ¿no? Que generalmente es un poquito al comienzo y después, bueno, ya pasó. Y hablamos de una ciudad grande como es San Rafael, que no es un pueblito en el cual sea un evento especial. Esto creo que habla un poco de haber instaurado la calidad turística, ¿no?, en nuestro país. Sí, tal cual. Y la verdad que contamos con la invaluable colaboración tanto del municipio como de la provincia, que han estado presentes en todo momento y que se han encargado de la difusión a nivel local y lo han hecho de forma impecable, ¿no? Este congreso puede ser nuevo, pero la verdad que han operado como si tuvieran varios años de experiencia en organización de eventos. En esto quiero destacar que lamentablemente por un problema de salud no ha podido estar el director de turismo Andrés Charadio, que ha sido uno de los grandes impulsores, ¿no?, que ha trabajado y ha querido tener aquí, porque bueno, viene trabajando muy bien desde creo que los comienzos, ¿no?, con el tema de calidad turística. Sí, por supuesto. La verdad que el Congreso, cualquier evento de esta naturaleza, tiene un trabajo previo que es el que no se ve generalmente, pero que es determinante para el éxito. Y sí, por supuesto que no solo el referente de turismo, sino el intendente han estado más que presentes y los resultados están a la vista. O sea, no te voy a preguntar por el próximo porque todavía no lo tienen, ¿no? ¿O tenés alguna puntita ahí como para tirar? Tenemos algunos destinos muy interesados y hay algún destino de la Patagonia que viene haciendo una oferta más que interesante. ¿Hay alguno que puede repetir, no? No creo. Entonces, miramos para el sur. Probablemente. Gonzalo, como siempre, muchas gracias. Felicitarlos una vez más, porque los que hicimos todos los congresos de calidad hemos visto la evolución que ha tenido, la repercusión y sobre todo, bueno, el entusiasmo de la gente, ¿no?, que participa, quiere aprender, quiere interiorizarse acerca de esto, que como siempre lo hemos hablado, ¿no?, cuando se empezó a implementar, muchos no le tenían fe y hoy es una realidad importante que vive en nuestro país. Sí, por supuesto, una realidad y no es un tema que esté de moda o que sea coyuntural o que sea respuesta a nada. Es estratégico, está instalado y hoy el desafío es consolidarlo e institucionalizarlo. Muchas gracias. No, al contrario.
doctor Gonzalo Casanova Ferro, director nacional de gestión de calidad turística, en el cierre de este quinto Congreso Nacional de Calidad Turística en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza.